A abogacía volve a xuntarse en Ribeira para celebrar a súa festa patronal logo de 2 anos de parón pola COVID-19. Autoridades do ámbito xudicial de Ribeira, a Pobra do Caramiñal e Boiro, ademais de compañeros de diferentes sectores municipais, xuntáronse este mediodía para celebrar a súa festa patronal en Ribeira, unha festividade que tivo que adiarse debido á pandemia. La verdad es que yo ya tenía bastantes ganas de venir porque con la pandemia pues ha interrumpido todo y hemos tenido pues un tiempo de restricciones, de encerramientos y bueno, esto supone superarla y aquí estamos y la verdad es que estoy muy satisfecho. Viendo el vídeo hay veces que cuando uno oye que preside un colegio que tiene 262 años, le tiemblan las piernas, ¿no? De pensar la cantidad de realidades distintas que ha ido viendo el colegio a lo largo de todos estos años. Unha xornada que serviu para reivindicar a profesión da abogacía tantas veces cuestionada. En un momento en que el ejercicio del derecho de defensa se está complicando porque hay siempre una condena social. Y el abogado, sobre todo el abogado defensor, tiene una obligación legal de contradecir y de debatir. Y el diálogo, la contradicción y el debate son pilares fundamentales de un Estado social y democrático de derecho. Los abogados no podemos ser convidados de piedra en los procedimientos judiciales. Si lo somos, o si nos pretenden convertir en eso, España no sería un Estado social y democrático de derecho. En a que tamén se recordaron as vítimas de violencia de xénero. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y nosotros en el turno realizamos una labor de protección de la víctima. No solo la apoyamos desde el punto de vista legal, sino también emocional y psicológico. Somos el primer paso hacia la reivindicación de su justicia. También gracias a la colaboración del colegio nos estamos convirtiendo en defensores de las víctimas de la violencia sexual, también a través del turno. O Colexio de Abogados de Coruña conta na actualidade con 3.300 censados.